momento estamos acá en Angelevi 2, extremo sur de la ciudad de Córdoba, ex cinturón verde, pero bueno, un área donde hay dos barrios sumamente grandes. Y en este momento en particular estamos en la cooperativa de Carreo La Esperanza, el saloncito comunitario Manos Solidarias, que además de funcionar el salón, también funciona un espacio de oficios y la huerta, que es la que venimos a conocer. Nació la posibilidad de vincularnos con algunas organizaciones territoriales de Córdoba. Hicimos una mesa de trabajo, en esa mesa de trabajo salió como uno de los temas la cuestión de proveer de alimentos frescos a los comedores comunitarios de una gran cantidad de barrios. Estamos hablando de aproximadamente unos entre 25 y 30 comedores de distintas organizaciones, entre los cuales nos sentamos, dialogamos sobre nuestras necesidades y salió el proyecto de que la Agencia de Extensión Córdoba, Agencia de Extensión Rural Córdoba, colaborara con formación y con materiales para el desarrollo de huertas comunitarias que provean de alimentos frescos a los comedores. Dentro de la cooperativa hay varios colectivos y uno de los colectivos se encarga de las huertas. Y nosotros llegamos a la huerta, somos 5 compañeros en total, 3 mujeres y 2 varones que trabajamos la huerta y la sostenemos para poder producir para el comedor y después en algún momento se puede producir también para vender, para poder expandir. Yo cuando vine ya era una huerta a la mitad de lo que es y bueno, y ahora la expandimos mucho más y con mucho más tecnología, si quiere, y infraestructura, que es lo que los bajó el INTA, y con eso pudimos avanzar bastante para poder ampliar. El comedor funciona hace 5 años ya. Empezamos con una sola pieza, alrededor era todo de madera. Tuvimos la oportunidad de conocer un grupo de ingenieros de Sin Fronteras, se llama, que los ayudaron a ampliar lo que es la parte de adelante. Y funciona de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes el comedor de 7 a 10 y los jueves y los martes, que de las 6 hasta las 7 de la tarde. Y la huerta se encargan mis compañeras y otros chicos más, que se encargan de limpiarla, de regarla, esas cosas. Los productos que salen de la huerta son para la comida. Lo que es acelga, tenemos acelga, pimientos verdes, cebolla también, teníamos tomate, que ahora ya no están, pero teníamos calabacín, zapallo, todo eso se usa para el comedor. En la leche tenemos 60 chicos y en la comida 150. Y bueno, son muchos chicos, o sea, me amo a hacer esto. Creo que para lo que nací. Mi nombre es Andrea Lardone, soy ingeniera agrónoma de la Agencia de Extensión Rural del INTA de la localidad de Canals y dentro de las actividades de la agencia tenemos instalado una red de freatímetros para conocer el nivel de las napas en establecimientos rurales del sur del departamento Unión. Esta red comenzó a inicios del año 2017 y se realizan mediciones mensuales del nivel de las napas y además se registran las precipitaciones en localidades cercanas a dicho freatímetro. Esta información se pone a disposición de los productores y asesores de la zona para la ayuda a la toma de decisiones, ya que la napa puede ser un factor clave, tanto beneficiando a la producción cuando aporta agua a los cultivos y está en una profundidad óptima, o una desventaja cuando las napas están muy cercanas a la superficie, como ha ocurrido hace la campaña anterior. Ahora la situación se encuentra estabilizada, pero lo importante es siempre conocer el nivel de las napas para tomar decisiones. Uno la napa no la puede ver, pero tiene una influencia directa sobre los cultivos. Esta información se encuentra disponible en la página de internet de INTA, que se realizan los informes mensuales. Para nosotros es un dato crucial, muy importante, porque saber el nivel de napa en cada lote, si fuera posible. Gracias a esta red tenemos, creo que son 32 freatímetros instalados acá en esta parte del sur del departamento Unión, en la provincia de Córdoba. Entonces, el nivel de napa en cada lote nos permite planificar
un poco la rotación primero, elegido ya el cultivo dentro de la rotación, la variedad y la fecha de siembra. Maíz se siembra, bueno, desde septiembre hasta diciembre acá en la zona. Entonces, nos permite, es un dato clave que nos permite por ahí planificar si sembramos más maíz temprano o si diferimos la siembra para hacer maíces más tardíos. Fue un dato clave en el momento de decidir también la siembra de los trigos que tenemos instalados en la zona. El trigo es un cultivo que nos permite trabajar con la napa muy cerca y aprovechar esa agua disponible que tenemos en el suelo para transformarla en kilos de grano. Rotación, elegido el cultivo, la variedad y la fecha de siembra y después el paquete tecnológico que uno decide aplicarle a ese lote de acuerdo a las posibilidades de utilizar esa napa o no, a veces cuando no, las raíces de los cultivos sabemos que no van a alcanzarla. En este lugar nos encontramos en un espacio curricular que para nosotros es de producción animal, producción de leche. Nosotros contamos en la institución con un tambo que tiene hoy 100 vacas en ordeñe. Entre todas las actividades que realizamos con los alumnos, la primera con la que iniciamos el ciclo lectivo es la de ubicarlos en el lugar y después comenzar con la crianza de los terneros, que son los más chiquitos del sistema. Y quizás dentro del espacio para ellos, que recién se inician en la actividad, uno de los, entre comillas, más fáciles de arribar. Los terneros nacen aquí en el tambo. Acá las vacas tienen un sector destinado al preparto. Los terneros cuando nacen, terneros y terneras cuando nacen, son recibidos y calostrados en este sector. Y tenemos una rutina y la tratamos de protocolizar de manera tal que los ingresos al sistema de crianza se hagan una vez por semana. Bueno, y allí los alumnos realizan todo el sistema de crianza, que aproximadamente lo tratamos de trabajar entre 7 y 8 semanas en un sistema de estacas con corredera, y a partir de ahí pasaron a una recría. También la recría la llevamos a cabo en este sector. Allí los tenemos hasta que aproximadamente las hembras pesan 180 kilos, que son las que van a quedar dentro del sistema, y los machos trabajamos con una alimentación un poco más exigida para que cuando tienen unos 110, 120 kilos son comercializados en remates ferias en la zona. Yo siempre digo que la guachera es como una sala de neonatología,
criar un ternero es un arte. La recepción del ternero en el momento del nacimiento, tener en cuenta un correcto calostrado, por supuesto, haber tenido una madre con una buena condición corporal y haber respetado un buen plan sanitario. Y después, tratarlos de la mejor manera posible, tratar de brindarles el ambiente más confortable y limpio, darle una buena alimentación y respetarles los horarios en las tomas de leche o sustituto, cualquiera sea el tipo de alimento líquido que se esté utilizando. Las perspectivas para la nueva campaña de maíz 18-19 son bastante positivas dentro de un marco general de cierta incertidumbre a nivel internacional por, de un lado, la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, la apreciación del dólar que hace que baje un poco los precios internacionales de los granos. Dentro de esta situación, a nivel local se da un positivo reacomodamiento de los precios, especialmente de la agricultura, de cereales y también de oleaginosas, debido a la coyuntura del mercado financiero. Es decir, la reciente devaluación del peso ha hecho mucho más competitivo los precios de los granos nuestros, y eso hace que los resultados económicos sean bastante positivos, sean aumentado en términos del 100-110% los márgenes en el caso de maíz y soja. Han aumentado también los costos, teniendo en cuenta que están muy ligados al dólar en un 60-70%, pero igual el margen se ha incrementado en términos reales. Por ello, el margen actual, teniendo en cuenta que no tiene retenciones el maíz, supera en un 30% al de soja de primera, considerando los rendimientos promedios zonales, que son 93 quintales en maíz contra 35 de soja de primera, y esto igual lo está superando un poco más del 30%, con valores cercanos a 24.000 pesos por hectárea respecto a 18.000 que tiene de soja. Esto, unido a la situación de mejora agronómica que brinda el maíz, lo hace un cultivo bastante competitivo y apto para realizar en esta campaña para aumentar la superficie. También el tema de que se ha aumentado bastante el uso interno de maíz, aparte de la exportación, en cuanto a su uso forrajero y como biocombustible, hace que tenga una seguridad de demanda que muestra que el precio interno se va a mantener estable. Por ello, las perspectivas en la nueva campaña, teniendo en cuenta la limitante financiera que representa tener un costo de implantación y protección más alto que soja, por ejemplo, hace que tenga un retorno de 1,70 pesos de margen por cada peso gastado, mientras que soja tiene 2,50. Esta limitante financiera frena un poco el aumento de superficie, pero realmente las alternativas como agronómica, por mayor seguridad de cosecha y también mayor aporte de nutrientes al suelo, junto con la seguridad económica por disminuir el riesgo al diversificar actividades, permite esperar de que en el nuevo ciclo aumente la superficie del cereal.
Mi nombre es Guillermo Cordes, soy ingeniero agrónomo, soy profesional investigador de INTA y estoy a cargo de hace 2 años del laboratorio de semillas como técnico ante el INACE. Y bueno, lo que vamos a presentar hoy es el laboratorio del experimental Manfredi y cuáles son las principales actividades que nosotros realizamos. Este laboratorio se caracteriza por hacer análisis en todo lo que respecta a la calidad de la semilla botánica. En ese sentido, el laboratorio presta servicios a todos los productores de la región y principalmente trabajamos en las especies más cultivadas en la región, como podemos hablar de maíz, soja, trigo, girasol, garbanzo, y principalmente hacemos todo lo que es la calidad física, donde por ejemplo hacemos ensayos de PG, vigor, tetrasolio, que son los que más se demandan. Aproximadamente por año estamos haciendo unos 300 análisis, es la demanda que tenemos aproximadamente anual. Y una de las características más importantes del laboratorio es que está inscrito en el INACE. Esto le da un respaldo a los certificados que nosotros emitimos y como laboratorio inscrito en el INACE cumplimos con todas las normas de calidad y con todos los controles necesarios con la periodicidad que el INACE demanda. El laboratorio presta servicios, sino que también colabora con diferentes proyectos de investigación a nivel regional y a nivel nacional dentro de INTA, como así también con proyectos interactuando con otras entidades, como por ejemplo puede ser la Universidad de Córdoba. A su vez interactuamos fuertemente con el laboratorio de fitopatología, analizando también lo que es la calidad, no solamente fisiológica, sino también la calidad sanitaria, donde hacemos por ejemplo ensayos de blotter test para saber cuál es la carga fúngica que presenta la semilla. Para hacer un análisis trabajamos con 400 semillas. Esas 400 semillas se obtienen de una muestra que nos trae el productor, que debe ser homogeneizada para que sea lo más representativo cuando hagamos el análisis. Un análisis, por ejemplo, de PG necesita 400 semillas para poder hacer 4 repeticiones. Un análisis de blotter test para hacer la carga sanitaria también trabaja con el mismo número. Lo importante es que esa muestra que se utiliza queda reservada acá en una cámara de recepción de muestras por cualquier problema que tengamos que fuera necesario revalidar el análisis o cualquier pregunta que pueda querer el productor de hacer hincapié en alguno de los análisis que nosotros hacemos. La problemática del agua es una de las mayores demandas del sector de la agricultura familiar, sobre todo en la ruralidad, en donde todavía las grandes obras que faciliten el acceso al agua a la población dispersa no está llegando. Desde ese punto de vista, desde el Ministerio de Salud Social, desde el programa Pro Huerta y el INTA, entendemos el acceso al agua como un derecho y desde ese punto de vista hemos priorizado gran parte de nuestras actividades que tienen que ver con los proyectos especiales en facilitar que hoy familias que recorren entre 4, 5, 6 horas para dotarse de este vital recurso lo tengan disponible en sus casas. Para ello, y dependiendo de la fuente de agua a tomar, en algunos casos podrá ser vertientes en lo que es todo el mundo andino o perforaciones en aquellos lugares donde tenemos muy buena agua subsuperficial, y en aquellos casos donde no la tenemos, comenzamos a desarrollar una tecnología de captación de agua de lluvia, fundamentalmente a partir de un desarrollo tecnológico brasilero, la cisterna de placas, y en otros lugares ya cuando las producciones agarran o alcanzan mayor escala, trabajamos con reservorios, con represas, ya pasando a una escala de tipo comercial. We'll be right back.
Estas obras son fundamentalmente de tipo comunitario. No son ninguna llave en mano, sino que es población rural organizada que ha presentado la demanda del acceso al agua como una prioridad. A partir de eso se va trabajando en conjunto los técnicos del INTA con aquellas organizaciones e instituciones con las cuales nos acompaña el territorio para armar un proyecto de manera conjunta, y a partir de ahí se presenta un proyecto técnico que, en busca de financiamiento a los proyectos especiales del programa ProHuerto. Especiales de agua durante las temporadas 2016-2017, alcanzando a 20.000 familias. O sea que en el término de 2 años hemos facilitado que 20.000 familias tengan acceso a agua para uso reproductivo y productivo. Y esto ha sido un cambio trascendental para familias, porque no solamente lo utilizan para uso cotidiano, sino además que ya le permite avanzar en cuestiones productivas que antes el programa se había restringido en cuanto a ampliar huertas o granjas porque no disponíamos del agua. O sea, el acarrear agua diariamente para la actividad familiar y además para las productivas es un trabajo realmente inhumano.